Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Mu Legend. Bueno chavales, hoy este vídeo no sé cómo titularlo. Vamos a hacer consejillos o una forma bastante fácil para hacer las builds de vuestros personajes, de un Dark Lord, de un War Mage, de una Whisper, del Blader. Simplemente, bueno, yo como no tengo tiempo, antes de nada, pues deciros, no tengo tiempo para hacer todo, no puedo subir todos los personajes, levear todos los personajes y todo, pero bueno, hay una forma, no se puede decir, bastante fácil y básica que tiene este juego, de poder haceros una build, más o menos, una build básica del personaje que estéis jugando. Es fácil, simplemente le dais a V, y en V os van a aparecer los rankings. Y os van a aparecer los personajes con mayor poder. Por ejemplo, tenemos aquí, este es un Warmager. Tenemos este Warmager. Simplemente le damos a información del personaje. Y aquí simplemente, pues bueno, pues vemos la equipación que tiene este hombre. Más o menos, pues si queréis llevar una equipación o parecida o igual. El artefacto que está gastando ahora mismo, lo que le da el artefacto. Las alas como la tiene y bueno, la mascotilla. Simplemente, esto sería una build básica, sería pues copiar o esto, pero bueno, muchos jugadores pues es lo que hacemos. Simplemente pues vemos al número uno del servidor y decimos que le va bien. Lo bueno, las habilidades en uso y cómo las tiene. Por ejemplo, si os fijáis aquí, 30 duración de las habilidades, el ataque, nos vamos aquí, cadena radiante, sería lo mismo. Más o menos, y no hace falta tener estas piedras. Estas piedras se las meteréis cuando, por ejemplo, cuando os toquen o cuando os caigan, pero las hay de nivel bajo, que ya las trae el juego, y las vais equipando y las equipáis. Y esto sería una guía o una build básica, por ejemplo, Power Mage. Los efectos pasivos actuales, estos efectos pasivos se consiguen con las habilidades expertas. Aquí tenéis, esta es una pasiva, esta es otra pasiva, esta es otra pasiva, lo que os digo. Entonces, aquí tendríamos, pues, este sería un mago, esta sería una Whisperer, aquí como tenéis, os vais a información del personaje, cómo va equipada la Whisperer, más o menos lo que tendríais que meterle las piedras, incluso índice de crítico, si os fijáis, lleva dos índices de crítico, uno en cada arma, lleva también el frenesí, la misma que el mago, y las habilidades y las pasivas. Después, esto sería más o menos pues una guía básica. Esto lo hago por un suscriptor que me ha dicho que por favor, que le ayudara con un Dark Lord. Pero lo que te digo, no puedo ahora mismo levear otro personaje, no tengo tiempo por tema de trabajo. Y bueno, pero aquí conseguirías una guía básica, una build básica para tu personaje. Quitando la caja de almas. Que la caja de almas, ahora mismo lo explicamos después. Bueno, y aquí veréis lo que estamos hablando. Aquí veréis las pasivas. Ahora os explicaré también lo de las pasivas. Bien, seguiríamos por aquí, otra Whisperer. Aquí tenemos un Dark Lord. Como os fijáis, 206.000 de poder. Aquí tenemos, le damos información, señores. Y aquí tenemos. Más o menos, pues la armadura no tiene por qué ser el set no tiene por qué ser igual. Simplemente, pues, las estadísticas que lleva. Pues este hombre, mire, lleva índice de bloqueo, ataque de monstruos jefe élite, pero bueno, si no lo tenéis, ya. Una guía básica es índice de bloqueo, buscar índice de bloqueo, críticos, ¿lo veis? Índice de bloqueo, perforación, ataque, bueno, y las piedras que lleva, pues por ejemplo, engarzadas. Esta que lleva ahora mismo engarzada, esta es de alma, se consigue en una mazmorra superior, en las épicas, ¿de acuerdo? Pero cuando la tengáis, por más o menos, es una guía básica, lo que quiero decir es que es una guía básica. Aquí tenéis las habilidades que utiliza el caballero y las pasivas. Esta gente es bastante, es una guía bastante sencillita, básica, lo que lleva ahora mismo. Le podéis copiar, no tenéis ningún problema. Yo puedo mirar otros magos y yo eso. Yo, por ejemplo, voy igual que el mago número uno del servidor. Simplemente eso. Pues este Dark Lord, pues bueno, ¿por qué no? Aquí lo tenemos. Le voy copiando esto y esto me va a ayudar a avanzar. Me va a ayudar a seguir jugando y a jugar bien y que no, o sea, si dentro de lo que cabe, pues poder hacerme una mazmorra, ir bastante bien y no quedar pues mal, sinceramente. Y bueno, las pasivas. Después a cada uno, estamos hablando que esto podría ser una guía, una build básica.
bueno, esto es una build básica que me acabo de quedar ya en blanco, una build básica, y bueno, y no tiene nada que ver que vosotros llegáis, os hacéis esta build básica, pues no me gusta esta habilidad, porque esta habilidad no me gusta, pero voy a elegir otra habilidad y la voy cambiando, y la vais, después con esta build básica, la vais retocando vosotros a vuestro gusto, y las tenéis aquí, tenéis todos, tenemos otro mago, tenemos, buscamos, aquí tenemos un blader, pues la misma, aquí tenemos todo, esto sería una guía básica. Simplemente lo que os quiero decir. Bueno, nos vamos a ir a la K, le damos a la K y tenemos las habilidades. Aquí las pasivas son las habilidades expertas. Estas después en Gordor tenéis un NPC que por 200.000 os las reinicia. Pero por ejemplo, yo acabo de mirar al número 1 del servidor y el número 1 del servidor lleva estas habilidades. Simplemente lleva estas habilidades no por la habilidad, sino también porque esta habilidad de la habilidad experta lleva una pasiva. Reduce 5% de enfriamiento de todas las habilidades. Impacto resistente. Cada habilidad número 10 inflige un daño adicional equivalente al 20% del ataque. Y bueno, pues esto. Tenéis 5 habilidades para elegir. Y bueno, pues si os gusta una o os gusta otra. O simplemente porque os gusta esa habilidad y queréis subirla, levearla. Porque yo, por ejemplo, aquí en Muro de Hielo sí que lo tengo leveado, pero estas no. Porque no lo gasto. Bueno, pues eso. También deciros que el CP, el... A ver, vamos a dar aquí hace... El poder de combate, que yo tengo 158.000, si le dais acá, si abrís todos estos huecos y le metéis una runa básica de nivel 1, me imagino que será una runa básica de nivel 1, como por ejemplo tengo yo esta de aquí, que sería una pequeñita, una runa pequeñita, os sube el poder de combate, señores. Entonces es bueno tenerlas todas leveadas. Ya me pondré un día cuando tengo un fin de semana un poquito de tiempo y coger las habilidades, me voy a un mapa de donde digamos un mapa que mueran de 4 ñoñazos y abrirlas, simplemente abrirlas y poner las piedras básicas. Simplemente si os ha caído un cubo de habilidades, pues bueno, pues le pondré una mejor, simplemente para que me suba el poder. Este es un consejillo. Y bueno, habíamos hablado de las habilidades, de las pasivas y bueno, de cómo más o menos haceros pues una build, simplemente porque un suscriptor me la pide, y lo que digo, vuelvo a repetir, no tengo tiempo, pero aquí tenéis a los en vuestro servidor. Yo estoy jugando en, ahora mismo no os podréis decir, no me acuerdo, perdonadme, estoy tan cansado que no me acuerdo, pero bueno, lo que quería explicar, de aquí podéis sacar vuestras propias build. Sería una build básica, estamos hablando que es una beta que todavía no ha llegado al final del juego y que todavía no está la gente luchando por equipos muy tochos, que bueno, pues si llegáis también lo podréis luchar vosotros, pero tendréis una guía básica. Aquí tendréis una línea donde después podríais seguir o hacia arriba, hacia abajo, o a índice de bloqueo, o a DPS, o quiero hacerme, pero bueno, tendréis ya una base. Me parece bastante interesante, espero que os ayude muchísimo, porque a mí, yo por ejemplo, llevo la misma uso de habilidades y pasivas que el número uno de mi servidor, que creo que es Duprian, creo que estoy en Duprian, en el servidor Duprian, si os fijáis, le vamos a dar a... Esperar un momento... bueno, lo que se puede decir que llevo las mismas habilidades es que ahora mismo no me acuerdo dónde la información adicional... bueno... Pues, si me inspeccionas, yo llevo las mismas habilidades y pasivas que este caballero, que es el número uno de mi servidor. Me ha ayudado bastante, la verdad que me ha ayudado bastante, ha sido bastante eso. Y espero que vosotros también os ayude. Este vídeo lo subo para todos aquellos que me piden builds o eso. No tengo tiempo, sincera, pediros disculpas. Perdonad que sea tan pesado, no quiero alargar el vídeo. Y de aquí podréis sacar una build con un set, con un artefacto, fijaros que esto todavía no está abierto, con pasivas y habilidades, una build básica. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, y ya sabéis, como siempre digo, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.